Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Profedes TV. Profedes TV es el primer programa en la República Argentina en transmitir conceptos de sostenibilidad en el deporte, la importancia de la conservación de la naturaleza y el equilibrio del planeta. Mi nombre es Marisol Chávez y voy a estar conduciendo este programa. Hoy vamos a tener la posibilidad, la dicha, el honor de tenerla a ella, a Patricia Gavilán. Ella es la coordinadora del programa de reciclado y medio ambiente de la Fundación Garrahan. Saben que el Hospital Garrahan es de los más importantes en el mundo de niños y niñas y el más importante en la República Argentina. Qué importante, ¿no? Empezar a contar y a comentarles diversas acciones que hacen. Obviamente todos ustedes deben conocer un poco acerca de este programa de reciclado y medio ambiente que lleva a cabo dicha fundación. Hoy vamos a hablar con ella y nos va a contar un poco acerca de cómo es el trabajo, qué es lo que reciclan, cómo aportar, cómo ayudar, y bueno, tenemos un programón terrible. La Fundación Garrahan ha recibido diversos reconocimientos a nivel mundial. Quiero recordarles algunos, obviamente. Tuvieron, bueno, el premio Ashoka, ganador del primer concurso regional de ideas innovadoras para la movilización de recursos en el 2003. Concurso Latinoamericano del Caribe para la transferencia de buenas prácticas. Este programa ha sido incluido dentro del grupo de prácticas finalistas. Estuvieron en el récord Guinness como mayor cantidad de tapitas plásticas recuperadas en 8 horas en el año 2011, y también estuvieron en el 2014. En el 2011 estuvieron con 91.018 kilos de tapitas. Impresionante. También estuvieron, bueno, en los premios internacionales de Dubái, donde los seleccionaron como buena práctica por su destacada contribución a la mejora de las condiciones de vida. También estuvieron en los premios de la excelencia en sostenibilidad de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, que esta otorgó una importante distinción en el año 2014. Y también, bueno, estuvieron, como bien les decía, en el récord Guinness de mayor cantidad de tapas de plástico recuperadas para reciclar en 8 horas en 8 ciudades de América Latina, donde logró la Fundación Garrahan Argentina y la Fundación Sanar de Colombia el 29 de noviembre del 2014. Así que va a ser todo un honor poder estar con ella en el día de hoy. Vamos a ir un corte y en este próximo cortecito vamos a tenerla a Patricia con toda la información que nos va a dar sobre la Fundación Garrahan. No se olviden de seguirnos en las redes, arroba catplayoficial y por supuesto en el canal de YouTube. Nos vemos en un ratito chiquitito. Después del corte continuamos. Cuando yo empiezo a que todo lo que yo consumo, en vez de tirarlo, lo vuelvo a introducir de nuevo en la industria para que se pueda aprovechar de nuevo como materia prima para producir nuevos productos, por eso es lo que se habla de una economía circular y hoy actualmente podríamos, si tuviésemos programas integrales de gestión de residuos en el país que nos pudieran acompañar, podríamos estar no recuperando un 5%, sino reciclando casi el 90% de los residuos, como pasa hoy en países como Suiza o Suecia, que de hecho superan al 100% las tasas de reciclado e importan residuos. Thank you.
Prepárate para vivir el super programa del deporte, ADN Deportivo. Disfruta del deporte con Nacho Genovar y su equipo. Bienvenidos, ¿cómo andan? Nueva tarde en ADN Deportivo. De lunes a viernes de 16 a 17.30, todas las columnas. Eli Acosta con el deporte y género en su máxima expresión. Las tardes del deporte son por ADN Deportivo. Santiago Caruso y sus efemérides imperdibles. Un día como hoy, pero de 1953. Achita Ludueña y sus conocimientos. Miré todas las carreras del Flaco Traverso desde el 82 hasta que se retiró. Los eSports y el deporte virtual con Roberto Borrego. Monitoreando absolutamente todo desde nuestras redes sociales está Rodrigo España. Te contamos el deporte de una manera distinta, con todos sus protagonistas, deportistas, dirigentes, políticos, entrenadores. Sorprendete con ADN Deportivo. Todos los días un programa diferente. Viví el deporte con el programa de la Confederación Argentina de Deportes. Otro deporte es posible. Es posible. Hasta que el deporte nos vuelva a encontrar. Chau, chau. Bueno, volvimos del corte, ya la tenemos acá. La verdad que es un placer poder tenerla. Sé que el trabajo la tiene súper atareada y bueno, para nosotros es muy grato tenerte. Y bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, Marisol, muchísimas gracias. Gracias por tenernos en cuenta, por querer contar lo que hacemos ya desde hace tantos años. Siempre nos ayuda que más gente se entere. Siempre hay alguien que no sabe o que tiene alguna duda y que seguramente hoy al escucharnos algo va a poder sacar de todo. Tal cual, tal cual. Bueno, un poquito, Proferes y este programa de la Confederación Argentina de Deportes fomenta eso, ¿no? Y aparte las alianzas y las sinergias entre distintas áreas que promueven la salud, el deporte, el cuidado del ambiente, y queremos realmente felicitarte en nombre de la Confederación Argentina de Deportes por el trabajo que vienen haciendo hace tantos años, que no solamente es maravilloso verlos, realmente no nos va a alcanzar las palabras ni siquiera el programa para decirles gracias por todo lo que hacen, y realmente para nosotros esta entrevista era muy importante, y bueno, les agradecemos de todo corazón, obviamente. Quería, más que nada, comenzar que nos cuentes un poco acerca de cómo comenzó este gran proyecto que realmente se lleva no solamente todos los elogios, sino también muchos premios, que realmente es un mimo al corazón, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo comenzaron? ¿Cuándo? ¿Qué se les ocurrió? ¿Cómo fue todo? Mira, hace muy poquitos días, el 25 de agosto, cumplió 34 años el hospital. Nació en el año 87. 6 meses después, en marzo del 88, nace la Fundación Garrahan. Te comento esto para hacer historia, ¿no? O sea, el hospital es un hospital de alta complejidad, donde se atienden los casos más graves de todo el país, un hospital de referencia. Y la fundación nace 6 meses después con el fin de poder apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan. Bueno, se empezó con diferentes tareas que tenían que ver con recaudar fondos y demás, pero en el año 1999 nace el programa de reciclado y medio ambiente de Fundación Garrahan. Nosotros decimos PRIMA, Programa de Reciclado y Medio Ambiente. Antes que eso había nacido Casa Garrahan, 2 años antes. Casa Garrahan, que es un hogar lejos del hogar, donde vienen niños de todo el país para atenderse en el hospital. O sea, son pacientes que no hace falta que estén internados, que están ambulatorios, o sea, es un hogar lejos del hogar porque ese chico, si vive en CABA o GBA, iría y a su casa y volvería, ¿sí? En el caso este, en el cual vive en Casa Garrahan, ¿por qué? Porque
vive lejos, más de 100 kilómetros, ¿sí? Son 34 cuartos con baño privado, donde vive el niño con su mamá o una acompañante mujer. Ahora en pandemia algunas cositas fueron modificándose en lo que tiene que ver en Casa Garrahan, porque bueno, antes las mamás mismas eran las que cocinaban, ahora hay cocineros, por este tema de que bueno, no pueden estar juntas, tienen que comer en sus habitaciones, cambió la modalidad, pero ya vamos a volver a la normalidad. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente Casa Garrahan empezó a demandar muchísimo dinero, son casi 100 personas que viven en una casa, imagínate lo que es sostener una casa con poquita gente, imagínate sostener una casa con semejante cantidad de personas. Bueno, surge el programa de reciclado, primero comenzamos con el papel en el año 99, y surge con la intención de poder recaudar fondos. No sé si se escucha un poco de ruido de fondo, porque yo estoy acá en nuestra sede donde entran y salen camiones todo el tiempo, así que estamos en zona, de acción. No hay problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se necesitaba recaudar más fondos para poder cumplir con las necesidades del hospital. Muchas veces nos pedían equipamiento o la ampliación de algún sector del hospital y demás. Y surge esta cuestión de poder juntar papeles en desuso, papeles que la gente iba a tirar a la basura y tenía que pensar y decir, no lo voy a tirar, lo voy a poner en esta caja que me ofrece Fundación Garrahan para poder ayudar a los niños de todo el país que se atienden en el hospital. Bueno, cerraba bien, nosotros en ese momento, digamos, no teníamos que invertir, simplemente movernos para empezar a juntar a que haya colaboradores que se sumen. En ese momento, empresas, yo en ese momento estaba con la coordinación de congresos y jornadas en la fundación, entonces tenía contactos con laboratorios que eran quienes eran los sponsors para los congresos. Entonces, bueno, empezamos primero con ellos. La primera donación se recibió el 7 de septiembre del año 1999, por eso nosotros cumplimos en esa fecha años, ¿no? Pusimos como el primer día que se recibió una donación y ya cumplimos los 22 años del programa de reciclado y medio ambiente. Así que bueno, y así surge, primero con el papel durante muchos años, que realmente empezamos a poder recaudar fondos que nosotros decimos que son recursos genuinos que la fundación obtiene, que es diferente quizá a un recurso de una donación específica, que es algo puntual, o un bien que le pueden donar una persona a la fundación. Entonces esos son como donaciones en forma puntual y que hay que estar como atentos o buscando. Esto es como algo permanente, un recurso genuino y permanente, que te permite proyectar todos los meses sabiendo que vas a tener como un ingreso básico importante para que se pueda sostener en gran parte Casa Garrahan, que se pueda sostener todo lo que tiene que ver con el pago de oxigenoterapia a domicilio. Eso significa que se le alquilan a los pacientes, no los que están en Casa Garrahan, sino que están en el hospital, un tubo de oxígeno, también si están en Casa Garrahan y lo necesitan, también obviamente un tubo de oxígeno, un saturómetro, bombas de alimentación, distinto equipamiento que tiene que ver con oxigenoterapia a domicilio. Ese chico, si no tiene ese elemento o ese equipo, tiene que seguir internado. Entonces fíjate lo importante que es, ¿no? Poder decir, bueno, ese chico se externó, se fue a su casa porque pudo contar con este equipamiento hasta que lo necesita, después lo devuelve. O pagar becas para perfeccionamiento del equipo de salud. Entonces hay profesionales que en su formación postbásica obtienen una beca en el hospital, entonces mientras trabajan aprenden y después vuelven a sus provincias, y yo digo siempre son como pequeños hospitales Garrahan, chiquititos, ahí distribuidos en todo el país, formados, o sea, son profesionales formados en el hospital. Después hay toda una red que obviamente en cada servicio saben qué profesionales fueron formados en el Hospital Garrahan y dónde están, entonces cuando tienen que hacer la contrarreferencia a ese paciente, cuando ese paciente tiene que volver a su hogar, que pueda seguir siendo atendido con, digamos, la misma ciencia obtenida en el Hospital Garrahan, ¿sí? O bueno, compra de equipamiento, o todo lo que se fue necesitando, ¿no? Eso empezamos con el papel. Y en el año 2006 nace el
el programa, digamos, quizás más conocido a nivel de la comunidad, que tiene que ver con las tapitas, ¿sí? Las tapitas coloridas, las tapitas solidarias, como se llama el programa. Y bueno, ahí fue un boom en todo el país, y se abrió a la... O sea, hay muchas escuelas que ya juntaban papel, y empresas, yo siempre digo que los niños, que son los que son nativos ambientales, viste que se habla de los nativos informáticos, yo digo que hay dos generaciones que ya también son nativos ambientales, que tienen esa suerte, ese beneficio, esa gracia de haber podido nacer ya en una sociedad en la cual hay una formación ecológica en las niñas. Nosotros, yo no lo tuve de grande, en mi época no existía. Entonces, bueno, hoy todos esos nativos ambientales, uno dice siempre que son los que van enseñando, y los chicos que son los que te van haciendo que hagas tal cosa o tal otra con respecto a toda la parte ambiental. Pero en realidad nosotros empezamos con los adultos que había que cambiarles hábitos en las empresas. Ellos, digamos, viste que uno tiene esa cuestión de decir el bollito y tiro. Bueno, yo eso no lo hago más, y cuando lo veo hacerme se me parte la panza de dolor. Viste, esa cosa del bollito y tirar. Entonces, cambiar ese hábito del bollito y tirar a no, tengo que buscar la caja, ver dónde está esa caja y acercar mi papel a la Fundación Garrahan. Eso lo empezaron a hacer los adultos. O sea, nuestros primeros aliados fueron los adultos, cambiando hábitos de años y años, y se logró. Y te digo eso porque es muy difícil, porque realmente uno de los retos más importantes que tenemos todos los seres humanos son cambiar hábitos, ¿viste? Decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a empezar a hacer tal cosa, ¿y cuánto te cuesta hasta que lo empezaste a hacer? Entonces, bueno, el que hayamos podido lograr cambiar hábitos en un montón de adultos en el principio fue para nosotros realmente un logro, ¿no? Y después las tapitas, que fue una explosión solidaria en todo el país, que gracias a Dios, bueno, se han sumado, pero desde el norte al sur no hay ciudad que no haya en algún momento habido alguna cajita o algún recipiente para juntar las tapitas. Nosotros tenemos referentes voluntarios solidarios que están distribuidos en todo el país. Hay muchos corazones que son, yo no te puedo explicar, son personas que hacen un trabajo solidario increíble, sin esperar nada a cambio, y se convierten en referentes sociales. Hay algunos que ya hace 18 años que están, por ejemplo, el primero de Formosa, Ramón Garicoche, que era el papá de una niña que se atendía en el hospital, y así sucesivamente, un montón de referentes que hacen que este programa crezca todos los días. No se puede hacer nada tan grande como esto si realmente no hay un equipo de trabajo, o no hay un equipo después de voluntarios que se sumen. Como para seguir con la historia, entonces dijimos 99 el papel, 2006 las tapitas, 2008 empezamos a sumar el programa de llaves, las llaves de bronce o bronce, distintos elementos de bronce nos donan, también no solo llaves, empezamos con las llaves y con el programa que se llama Abrí tu corazón, dona tus llaves. Y en el año 2018 sumamos otros elementos, como por ejemplo los CDs y DVDs, ¿sí? Que este es un plástico que se llama policarbonato, que es algo que mucha gente no conoce que puede reciclar, y quien nos compra este material fabrica un plástico ignífugo que sirve para, por ejemplo, zapatillas, ¿viste?, para enchufar, cajitas de luz, instalaciones para instalaciones eléctricas, ¿sí?, o mismo los medidores de luz que están en la calle. Es un plástico ignífugo que se logra con una mezcla de plásticos en el cual participa el policarbonato. ¿Cuántos CDs y DVDs debe haber en casas de miles de personas, millones de personas, que es el momento de separarlos, decir, esto lo llevo, o las llaves, que ni sabe la gente de qué es esa llave que tienen ahí en los cajones? Aparte de los CDs, sumamos placas radiográficas, la de la placa se extrae plata, el metal plata, cables que tengan conducción eléctrica, algunos tipos de motores, todo eso se puede consultar en nuestra página, porque bueno, se fue ampliando realmente el programa
a través de los años, y bueno, hay varios elementos más allá de las famosas tapitas, que quizás es lo que en la gente está más metido en su cabeza, ¿no? Claro, tienen más en la cabeza, ¿no?, lo que es las tapitas, y que hacen todo lo que es productos de limpieza, elementos de limpieza, con las tapitas, y eso puede ser, o qué es lo que hacen con las tapitas en líneas generales. Mira, las tapitas, nosotros acá en nuestra sede llegamos hasta el proceso del molino. Acá yo tengo como unas escamitas, ¿sí? Pues fíjate que estas escamitas, que son las tapitas molidas, nosotros solemos vender las tapitas molidas así, todas juntitas, de todos los colores, o separadas por color. Tenemos mucha gente que separa las tapitas por color y ya las manda separadas. Entonces la molienda va a ser específicamente de un color y nosotros nos rinde más, cuando en el momento de vender ese material se puede vender a un mejor precio. Bueno, ahora, pero tomemos este, supongamos el que es molido, así tutti, como le decimos nosotros, de todos los colores. Normalmente de acá, de nuestra sede, ya sale con este formato. Cuando llega a las distintas, a los distintos compradores, ellos lo que hacen es colocar este molido tutti en una tolva donde se derrite, y mágicamente, mágicamente, todas estas tapitas molidas se transforman en estos fideitos, que son unos filamentos, ¿sí? Y de color verde, que es un verde musgo, ¿sí? En estos se transforman, en estos filamentos, a través de una máquina que se llama extrusora, ¿sí? Entonces todas esas tapitas se funden, ese molido se funde, y salen estos filamentos. En el extremo de esta máquina, esto ingresa en una pileta de agua fría para que se comprima este plástico, que imagínate que está todo derretido y son filamentos de tapitas ya. Acá es donde se procede el momento preciso donde se recicla. ¿Viste que todos decimos yo reciclo? En realidad nosotros separamos para que se recicle. ¿Viste? Este es el momento en el que se recicla. La tapita dejó de ser tapita y se transformó ya en otra cosa. En el extremo de esta máquina extrusora hay otra máquina que se llama peletizadora, ¿sí? ¿Qué sucede en ese momento? Miren, ese fideito, estos fideitos, filamentos, se cortan pequeñitos y se transforman en estos pellets. Esto se llama pellet. Este pellet, ¿se llega a ver bien? Sí, sí. Bueno, este pellet podría llegar a ser de material virgen, o sea, de un derivado de petróleo. En este caso, este pellet, que es verdecito, ¿sí?, porque es la mezcla de todos los colores, este pellet es 100% tapitas, ¿sí? ¿Qué pasa? Después vuelve a colocarse ese pellet en una tolva, en otra máquina que se llama inyectora, y ya en ese momento, según el molde que se coloque, es el producto final que se fabrica. En nuestro caso, y en este momento, estamos fabricando combos ecológicos, que es un producto de bazar, como vos decías, que es un balde con forma de corazón y un fuentón. Nosotros ya hace 10 años, justamente ahora este año, hace 10 años, que estamos vendiendo en forma directa, como es el producto, o sea que esa economía circular de la que hoy se habla tanto, nosotros la llamamos economía circular solidaria en nuestro caso, porque nosotros obtenemos un doble recurso de ingreso. Uno, al principio es cuando se venden las tapitas, y después cuando se venden todos estos productos que tenemos un royalty de ganancia. Por ejemplo, el combo ecológico, que es el balde con forma de corazón y el fuentón, se vende en todos los ICI del país, ¿sí? Entonces ya ahí podemos llegar a muchísima gente. Por otro lado, también vendemos unas ecopelelas, unos ecoandarines, que se venden en Pardo, que es una casa de artículos para el hogar, es un aliado nuestro. O sea, lo mismo que pasó con ICI en su momento, que eran puntos de recolección para juntar tapitas,
y la idea era mostrarle a la gente en qué se transformaban esas tarjetas. Entonces empezó a vender el combo ecológico para que la gente vea, mira, me traes esta tapita y se transforma en este producto, ¿sí? Lo mismo sucedió con Pardo. Pardo, en más de sus 50 tiendas que tienen en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, eran puntos de recolección nuestros, de tapitas y de papel y demás. Entonces también era mostrarle a toda la gente que iba a comprar a Pardo en qué se transformaba. Y ahí surgió, primero un ecotriciclo, después un ecoandarín, y por último una ecopelea. Ahora para el Día del Niño volvimos a relanzar el ecoandarín, ¿sí? Yo después te voy a mandar para que vos también lo puedas contar y mostrar cuántas tapitas se necesitan para la fabricación de cada uno de estos productos, ¿sí? Por ejemplo, para el ecoandarín son 855 tapitas, para el combo 310, o sea, cada, para que vos veas la cantidad de tapitas que se necesitan y que les pueda mostrar a la gente para fabricar cada uno de estos productos que vas a estar mostrando en imágenes también. Sí. Así que bueno, la verdad que... Ah, después, bueno, también a través de la venta, en la tienda solidaria, nosotros tenemos una tienda solidaria que hay venta de un montón de productos, entre ellos, de los que surgen a través de las tapitas, está la venta el ecoandarín y el kit de playa o plaza, ¿sí? Que es también un baldecito con un tamizador, una palita, un rastrillito y unos jueguitos, eso también está, claro, a la vez. ¿Están lejos o no? A través de nuestra tienda solidaria. O no tienen cerca tienda Pardo o Easy, y no están cerca de esos lugares, pueden también ir a la página, porque también se... Tal cual, o a través de Mercado Libre pueden acceder a estos productos. Que también hay... Así que bueno, en esto se transforma lo que tiene que ver con las tapitas. Sí. Los papeles vuelven a la cadena de consumo transformados en rollos de cocina, papeles para baño, ¿sí? Las llaves, bueno, se transforman en otras llaves, en distintos elementos de bronce, o sea, se funde y después, bueno, quien nos compra fabrica diferentes elementos. Después, como dijimos, los CDs y DVDs, ya lo conversamos, que era en zapatillas para enchufar, o todo lo que tiene que ver con, es un plástico inicuo, que tiene que ver con la parte eléctrica, y después, bueno, hablamos de las placas radiográficas, que se saca plata, el metal plata, que también se funde, se forman una... ¡Ay, me estoy olvidando! Del programa de las latitas. Sí. En 2018, también las latitas de aluminio. Sí. Así que con las latitas de aluminio, que también es un programa muy importante para nosotros, con las latitas de aluminio se fabrican, por ejemplo, perfiles para puertas y ventanas, artefactos de electricidad, ¿sí? Bueno, distintos productos que se pueden llegar a hacer con aluminio, hasta partes de autos, en la industria automotriz, así que realmente... hay que pensar antes de tirar, hay que entender la importancia que tiene, porque cada uno de nosotros somos los únicos responsables de ver qué destino le damos a este elemento que yo generé. O sea, si yo me compré algo y yo generé el tener este CD, yo después soy la única responsable de ver qué hago con esto. Claro. O sea, nadie se puede poner en nuestras manos o en nuestra cabeza para decir, ¿qué hago yo ahora? No. ¿Lo convierto en basura o le doy una nueva vida? ¿Le doy un nuevo destino? Cuando nosotros hablamos que nuestro programa tiene tres patas: una pata ambiental, una pata solidaria y una pata educativa. Nosotros, la pata educativa, realmente, que nos fuimos dando cuenta al tiempo que se creó el programa, realmente sentimos que es sumamente importante.
qué importante, ¿no? Que de repente estemos relacionando cuestiones tan importantes como es la salud, la sensibilidad de la población y también la cuestión ambiental. O sea que las cuestiones más importantes que hoy nos tienen que importar, que es la salud y es la cuestión ambiental, estén unidas. Y el Garrahan pudo hacer lo posible, por eso son ejemplos, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, de todas estas cuestiones, porque vos ahí hablás de la creatividad, hablás de la importancia de cuidar el ambiente, hablás de la educación para la sostenibilidad, hablás de la sensibilidad de la sociedad en junto a esta tapita, junto a este CD, junto a este papel, para salvarle la vida a alguien, porque eso es lo que están haciendo. O sea, de repente todo eso que se está haciendo es puro amor entregado, es a sacarte el corazón y ponerlo en función de la sociedad que tanto lo necesita, y como son los niños y las niñas del mundo, pero especialmente ¿no? de nuestro país, que también reciben chicos de todas partes, niños y niñas de todas partes. Entonces, qué importante es escucharte, la verdad que para mí, nada, es no solamente que es una experiencia, creo que lo que debes estar, a vos te debe pasar todos los días en tu cabeza es, hasta no debes tener noción de lo que vos generás y de lo que has hecho y lo que lográs día a día. Entonces es importante que a la gente le hagamos mostrar este tipo de conceptos, de cosas que va más allá de la cuestión individual. Que Patricia ahí decía, consumo esto y lo termino de... Bueno, consumilo y entregás algo que es mucho más valioso, ¿no? Tal cual, mira, nosotros lo que vos decís con respecto a la salud y el medio ambiente, para nosotros es fundamental salud y medio ambiente, y en muchas oportunidades nos pasó a decir, bueno, hemos hecho hasta encuestas y demás en las empresas, si la gente ayudaba porque le interesaba, digamos, el medio ambiente o para ayudar a los niños del hospital. Y obviamente que siempre las encuestas ganaban para ayudar a los niños del hospital, y nosotros lo que les hacíamos ver es que está ligado. O sea, no, por eso nos decimos un niño sano en un medio ambiente sano, un ambiente sano, ¿sí? La generación de residuos es uno de los daños mayores que nosotros podemos hacer si no tomamos conciencia, que de hecho se hace, ¿sí? Y cuando hablamos todo el tiempo de desarrollo sostenible y demás, no poder pensar en las generaciones futuras y qué vamos a hacer y qué estamos haciendo, y entender que ya no hay más tiempo y entender que si no cambiamos la cabeza ahora estamos sonados, porque realmente creo que ya es como la última posibilidad que estamos teniendo para entender de una vez por todas que tenemos que cambiar hábitos. Los que todavía no lo hicieron, ¿no? Porque hay muchísima gente que sí lo hace, y millones de personas que hacen las cosas bien o hacen las cosas lo mejor que pueden en el contexto en el que viven, ¿no? Pero realmente, bueno, considero que hay que tener un despertar, ¿no? Porque si no las generaciones futuras nos van a seguir tirando de las orejas, sí. Que no reaccionamos cuando teníamos que reaccionar. Entonces, viste, vamos, ¿vale? Reaccionemos de una vez por todas. Todos los que quieran sumarse, si aún no lo hicieron, está en nuestra página, que es www.vaporlospibes.org.ar. Los esperamos a todos. Cualquier duda que tengan, ahí están los mails, todas las formas de comunicación posible para que puedan acercarse a nosotros. Y a veces hay otros materiales, no solamente tapitas. Muchas veces nos donan grandes cantidades de otros tipos de plásticos que son post-industrial, no post-consumo de repente. Entonces hay una industria que, bueno, tuvo una falla con algún plástico que fabricó o lo que sea, bueno, que no sé, pueden ser tapas o puede ser en algún otro formato, que también siempre pedimos muestras y analizamos que sea algo que podamos reciclarlo. O mandar a reciclar, obviamente, y bueno, y lo aceptamos también. Así que también para nosotros es muy importante todo el tema de archivo. Hay muchas empresas, por suerte, que se han sumado a donarnos sus archivos de papel, y bueno, y realmente ahí se hace una cantidad importante y diferencial. Más allá de que yo estoy absolutamente en la línea, y no yo, sino todo nuestro equipo de trabajo y demás, que todo sirve. Hay distintas vías para que nos lleguen a nosotros, o sea, nosotros como pagamos por toda la logística, la que tiene que ver internamente, ¿no? En Capital IGBA
se programan retiros todos los días y hay que ir con un vehículo a hacer el retiro. Entonces, eso lo podemos hacer con una cantidad mínima, no porque despreciemos las cantidades que son menores a eso, sino porque no nos rinde la logística. Y por eso también hay puntos de recolección donde a toda la gente que quiera ayudar le pedimos un esfuercito más y que lo alcance hasta el punto de recolección más cercano. O lo acercan hasta nuestra sede en Parque Patricio. Pero a veces, no por desprecio, pero no se puede por un tema de que no sale más caro el flete que lo que estamos retirando. Pero sí están las otras vías. Están los puntos de recolección para que la gente lo acerque. Y después tenemos muchos transportes solidarios que nos acercan hasta nuestra sede desde todos los puntos del país. Realmente no los quiero nombrar porque son varios que nos acompañan desde hace muchos años, pero quiero resaltarlo porque toda esa buena voluntad y todo el trabajo solidario que hacen nuestros referentes no tendría sentido si después no hay un transporte solidario que lo acerque hasta aquí, hasta Buenos Aires, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental nuestros referentes, que son unos genios totales, y el referente tiene su equipo también. Es una cosa, es increíble la cadena, porque es una gran cadena solidaria. Yo creo que es una cadena solidaria que yo creo que no sé si hay algo más grande que esto, porque es decir, la persona que pensó y separó esa primera tapita ya es un voluntario. La tapita, el papel o el elemento que sea, ¿no? El CD, se puso en su casa, empezó a separar su CD, ya es un voluntario de la Fundación Garrahan, ya es un colaborador. Entonces, desde esa persona, desde la persona hablando de las provincias, ¿no? Desde las otras personas que son las que acondicionan todo eso para que a nosotros después nos llegue. Desde los fletes que después, bueno, nuestros referentes, todo ese equipo de voluntarios que ellos mismos fueron creando a través de los años. El flete que llega hasta Buenos Aires en forma gratuita, que hoy es difícil conseguir, la verdad, nos siguen apoyando. Entonces, es realmente inmenso, no podríamos decir qué cantidad de voluntarios tenemos en la Fundación Garrahan a través del programa, ¿no? Incalculable, digo yo, es incontable. Sí. Incalculable, la verdad que sí. Y otro dato que te quiero decir es que nosotros ya llevamos recuperados a la fecha 127.000 toneladas de materiales, entre todos los materiales que juntamos, que equivale a si nosotros llenáramos 11 estadios de fútbol llenos, digamos, ese sería el equivalente. Vos pensás que todas esas cantidades de toneladas no fueron a parar a la basura. Sí. Se transformaron en nuevos elementos que entraron a la cadena de consumo y terminan transformándose desde el punto de vista solidario en salud, como vos decías hace un ratito. O sea, cierra por todos lados. Y obviamente que el programa tiene el impacto que tiene y funciona como funciona, porque es para ayudar a los niños de todo el país que se atienden en el hospital. Entonces, realmente la motivación de cada una de las personas que entienden esto te transforma. Sí. Yo a veces veo chicos pequeños que, viste, en sus escuelas juntan, ¿no? Como adultos, ¿no? Y yo digo, son experiencias que son cambios que no te las vas a olvidar más. O sea, sí, es no, algo importante. Una escuela que no tengas, que vos no ingreses a la escuela y de repente te encuentres con algún botellón de esos botellones de 5 o 10 litros. De hecho, a mí me ha pasado, yo ahora estoy en el sur de la provincia de Buenos Aires, que también conozco bastantes escuelas por acá, pero cuando estaba en Buenos Aires, en Capital también, vos ibas a cualquier escuela y vos te encontrabas con esas botellas y con esas ganas, ¿no? Y qué importante eso de que decís de la motivación, de la sensibilización y de que, bueno, la gran mayoría ayuda por esta cuestión de la salud de los niños y las niñas, pero también, indefectiblemente, estamos acompañando al cuidado del ambiente, al equilibrio, porque de nada sirve que nosotros, que ustedes, puedan sanar, salvar a ese niño o niña, si después le vamos a dejar un planeta totalmente destruido. Hoy en día, como bien decís, hay tantos conceptos que has dicho a lo largo de la charla que estuve anotando impresionante. Primero el tema de
que la gente a veces confunde, ¿no? El reciclaje con el revalorizar, reutilizar o reducir su residuo o darle... Bueno, el reciclado justamente es lo que dice Patri, cambiar esa tapita, ese plástico y producir algo nuevo. O sea, es todo ese cambio el reciclaje. Y de repente otra de las cuestiones que me impactan total es la cantidad que nos llega a los rellenos sanitarios o a los basurales a cielo abierto, que hoy en Argentina todavía hay miles. Y qué importante, ¿no? Estos programas, aparte, no es, o sea, es perfecto, ¿no? Cierra la economía circular a veces cuando te deben decir, pero no, es viable, no es viable. Bueno, es totalmente viable y aparte porque a esta economía circular vos le agregás solidaridad. Entonces, cierra por donde... Tal cual, yo te digo que a veces uno, como vos decís, no sé si llega a dimensionar, a mí a veces me pasa cuando, bueno, ahora no se está viajando, no se está haciendo eventos y demás, pero yo no dejo de emocionarme cuando voy a un evento y veo desde un niñito que casi no sabe hablar, llevando una tapita y que vos le preguntás y te dice, para un nene, para el cajante, o sea, Eso es algo que te mata. O una persona adulta mayor que viene con un changuito de feria, ¿me entendés? Con sus tapitas adentro, o te aparecen con bicicletas, o te aparecen. Con respecto al tema del deporte, sabés que nos ha pasado también muchas veces de gente, bueno, por ejemplo, hablando de caminar, ¿no? Que uno puede decir, ¿caminar es un deporte? Sí, claro. ¿Se puede tomar como un ejercicio? Sí. Mira, cualquier disciplina creo hoy en día que se mueva la persona tiene que ser. Bueno, nos pasa, mira, una vez, qué gracioso esto, en Tucumán, viene un señor y nos cuenta, estábamos en un evento con el doctor Matera, que era el presidente de la fundación en ese momento, y nos dice, ah, no saben lo que pasó, dice, todo el barrio estaba comentando, porque nosotros salimos a caminar con mi señora, un matrimonio grande, dice, salimos a caminar hace muchos años con mi señora. Cuando empezamos a juntar tapitas, empezamos a caminar, uno por una vereda y el otro por la otra. Entonces la gente nos preguntaba, y se separaron, ¿viste? Están separados, el matrimonio pirulo, ¿viste? No sé qué. Entonces ellos tenían que explicar que no, que ellos iban caminando por distintas veredas para poder juntar todas las tapitas, porque hasta sacaban las tapitas de los tachitos que la gente dejaba en las botellas. ¿Entendés? Entonces yo digo, bueno, esas caminatas, me ha pasado, por ejemplo, con una referente nuestra que anda mucho en bicicleta, y el marido me dice, ¿no le podés decir, por favor, que mientras estamos andando en bicicleta no pare cada vez que ve una tapita en el piso? Bueno, esas cosas, ¿viste? Pero... hemos estado también en diferentes maratones cuando se han hecho en alguna oportunidad y que han juntado tapitas para nosotros. Así que bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con una buena salud y el deporte también podemos ligarlo desde todos lados y los gimnasios que puedan juntar o donde sea que bueno, que toda la gente que se quiera sumar, esto, así como el deporte sana, esto también sana. Pues es que la solidaridad sana, ¿no? Hace bien, te genera, o sea, el hacer el bien te genera realmente una endorfina, algo que te modifica y que te hace a vos bien. O sea, que hasta es egoísta ser solidario, porque uno dice hasta a uno mismo le hace bien lo que hace por el otro. También, ¿no? Hay que hacer un mea culpa porque, como decíamos, los deportistas también somos grandes productores. En los eventos competitivos fomentamos muchas veces esta conducta durante la hidratación, principalmente los nados de aguas abiertas, donde usamos vasos de plástico o las botellitas más chiquititas. Terminamos de beber y lo tiramos al río o al mar o donde estemos nadando. También los envases de las geles. Y eso justamente no va a desaparecer de una manera mágica y tampoco hay una persona que esté asignado para ir a levantarlo después.
Así que en realidad estamos aportándonos un poquito más de plástico a los 5 millones que están ya flotando en el océano. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mari Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Para toda la gente que nos está mirando, súmense, activen desde un lugar, no importa lo poquito que puedan llegar a accionar o lo poquito que puedan llegar a hacer, porque un cambio tan chiquitito puede hacer tantas cosas. A veces uno cree que no, lo hacen otras personas, o yo no quiero, no, o no me importa, no. Fíjate que acá no hay manera que digas que no, porque estás ayudando a muchas personas. Y más allá de eso también, uno sentirse, como decís vos, es un poco egoísta, pero qué bien que te sentís cuando ayudás, qué bien que te sentís cuando colaborás con el ambiente, qué bien que te sentís cuando haces una actividad que tenga un impacto social para gente que lo necesita tanto, como pasa en este caso. ¿Vos pensás que nosotros...? Sí. Perdón. No, justo te hago también. ¿Vos pensás que nosotros lo que estamos haciendo es pedirle a la gente que nos done lo que tiraría la basura? Sí, impresionante. Ni más ni menos que eso. Yo siempre termino como muchas veces mis notas diciendo, ¿vos tirarías dinero a la basura, Marisol? No, claramente que no. ¿Alguno de los que nos está escuchando tiraría dinero a la basura? No. Cada vez que tiras una tapita, un papel, una llave, un CD, una latita, estás tirando dinero a la basura. Y encima ese dinero se puede transformar en salud. O sea,
Ya ahora está en la conciencia de cada uno lo que hace con esta información. ¡Qué bárbaro! La verdad que nos quedaríamos horas hablando. Impresionante lo que vienen realizando. Nuevamente, felicitaciones. Obviamente que vamos a estar en contacto porque creo que este es el comienzo de parte de la Confederación Argentina de Deportes, como también por mi parte, ¿no? Que formo parte de distintas organizaciones como es Acción Ambiental o la Red Mundial de Jóvenes Políticos. También queremos felicitarte y que seguramente te vamos a estar molestando para no solamente para charlar, sino para concientizar y poder transmitir, ¿no? Qué importante es lo que es la transmisión y poder enganchar así a más personas a cuidar la salud de muchas. Una tapita puede hacer tantas maravillas, un CD, un plástico, una hoja, lo que ustedes tengan en sus casas que va a parar al tacho y que después va a parar un relleno sanitario o un basural, termina siendo, como dice Patri, insumos médicos que son tan necesarios, tan importantes para los niños y las niñas del Garrahan. Así que nada, te dejo estos minutitos. Vos pensá que si cada uno de nosotros piensa la importancia que tiene la acción que cada uno hace, ¿no? Porque a veces me ha pasado lo que vos decís, que la gente dice, no, pero yo, ¿sabes qué pasa? Yo no tomo gaseosa, la verdad, y yo, qué sé yo, tomo, no sé, puedo usar una tapita o una hoja una vez por semana, no importa. Esa de una vez por semana no la conviertas en basura. Sí. Esa de una vez por semana, dale una oportunidad de que se convierta en otra cosa. Decidí diferente, ¿entendés? O sea, ese es el tema. Y si cada uno piensa en esa unidad, es donde se hacen las grandes cosas, porque siempre parte de a una. Nosotros no estamos usando 10.000 cosas al mismo tiempo todo el tiempo. Va partiendo de a una. Esa unidad se junta con la unidad del otro. Y ahí es donde se logran las grandes cosas. Imagínate que si no, nosotros no hubiéramos llegado sin este pensamiento. Hubiéramos llegado a lo que hoy estamos y lo que hoy se logra. Que hoy en pandemia obviamente todo se modifica, las cantidades son otras, no se consume tanto, no llega tanto. Muchos más problemas quizás con el tema del transporte desde el interior a que se consigan, pero ya está reactivando de nuevo, por suerte, con bastante más material. Pero bueno, sí, obviamente han sido momentos más difíciles, pero bueno, estamos, que es lo importante. Cumplimos ya 22 años con el programa de reciclado, increíble parece, pero es así, toda una vida, digamos, y realmente, bueno, hay que seguir para adelante, hay que seguir pensando que se puede y cambiar los hábitos que hay que proponérselo, hay que cambiar esos hábitos que parece que no lo podés hacer, pero sí, se puede, sí que se puede. Tal cual. Hay que pensarlo fuerte y decir, mira, es como yo digo muchas veces cuando doy así las charlas de medio ambiente y demás, digo, a veces pequeños hábitos como, no sé, el estar cepillándonos los dientes y tener la canilla abierta. ¿Viste? Vos decís, pero puede ser posible que no pueda cambiarlo. Sí, podés. Te va a costar. El primer día te la vas a tener abierta. Pero, ¿sabés cuál es la forma que uno puede cambiar hábitos más fácilmente? Cuando uno se promete a uno mismo cambiar esos hábitos. Exactamente. Entonces, cuando vos te comprometés con vos mismo, cuando vos te haces una promesa, un compromiso es una promesa, cuando vos esa promesa te la haces a vos mismo, ahí ya la cosa cambia. Vos decís, che, yo me prometí que iba a cerrar la canilla cuando me lavara los dientes. Si no lo haces, te sentís mal, te lo aseguro. Entonces, el primer día, me olvidé, a la mitad de la lavada, me acordé, no importa, a la mitad la cierro. Bueno, la segunda, y así vas cambiando. Yo siempre digo que hay que anotarse esas promesas. Entonces, si hay mucha gente que no se escucha, anota ahora en un papelito y dice, prometo empezar a juntar tapitas, poner un tachito en la cocina para mis primeras tapitas, ta, ta, ta. Y me lo prometo y lo guardo y lo tengo ahí, lo pego en la heladera o mi billetera o donde sea, y me lo prometí. Vas a ver qué hace, no vas a tener una tapita en la mano y vas a decir, no, me lo prometí. Sí. No voy a tirar más un papel a la basura, te vas prometiendo cosas a vos mismo, y a vos mismo no te podés fallar porque ya sería tarde.
No, y después donde estés vas a andar con tu mochila llena de cosas, como nos pasa a nosotras, que seguramente... Tal cual. Papeles. Los bolsillos. De todo. De todo. Cuando vas, mira, nosotros con los años darnos cuenta que... Sí. Que cuando vas, pero, a una casa y no se paran o algo, también te impacta, ¿viste? Que decís, ay... Tal cual. En mi mochila. Tal cual, dámelo que me lo llevo. Sí, sí. Esa es la típica. Dámelo que me lo llevo yo. Después el tema que nosotros sentimos, o sea, que haber cambiado el significado de las tapitas en la mente de la gente, ¿sí? Hoy hay millones de personas que ven una tapita ya en la botella, lo que sea, y ya saben que esa tapita se va a ir para la Fundación Garrahan, ¿entendés? O sea, cambió en la cabeza de la gente. O sea, la tapita antes era pensada solamente para tapar una botella o para nada, eso. El que vea millones de personas hoy una tapita y que en su cabecita sientan ya, ha pasado un cumpleaños de niños que se pelean para ver quién agarra las tapitas primero y llevarlas a la escuela o a la casa, ¿entendés? Sí. Que se pelean. Nosotros no queremos que nadie se pelee, pero me refiero hasta el tema ese de entender que hay que guardarla, que hay que resguardarla, ¿viste? Ay, impresionante. Ay, qué linda charla que tuvimos hoy, Patri. La verdad que te agradecemos con el alma, que este sea el comienzo, obviamente. Y nada, estamos a disposición, no solamente para colaborar, sino también para bueno, la creación de nuevos espacios, eventos, lo que sea. Y bueno, estamos muy contentos de que se pueda reactivar nuevamente toda esta cuestión que vos decís. Sabemos que la pandemia ha sido terrible para todos y para todas. Pero bueno, hay que salir adelante. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Espero que prontito tenerte nuevamente por acá, por Profedes TV. Así que cualquier momento me avisás y seguimos charlando. Muchas gracias. Marisol, te agradezco mucho. Un beso grande. Gracias de verdad. Y bueno, acá estamos. Y no tires dinero a la basura. No. Compartilo. Salud.